nombre es Daniel Riaño. Yo estoy buscando, como todo el mundo, una buena oportunidad. Y yo creo que las cosas no suceden por casualidad y que Dios tiene un tiempo perfecto y preciso para todo. Y yo creo que este puede ser mi tiempo. Me gustaría hacer algo con mi raíz sin perder mi esencia, pero darle un poco más del toque de lo que me gusta hacer a mí. ¿Qué te digo? Más balada, blues, un poco rhythm and blues, soul, pop, esas cosas me gustan mucho. Bueno, Colombia, los invito a que puedan ver, a que vean esta presentación. Sé que les va a gustar muchísimo, le metí todo el corazón, todas las ganas, todo el esfuerzo, y pues va por mí, va por Dios, por mi familia y por ustedes. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu talento? Pues, mi talento es desbordar como mi corazón, mi alma, mi vida en una canción. Ah, ¿y para qué es la pantalla? Voy a cantar una canción a capela y todo lo que va a sonar en la proyección es hecho totalmente con mi voz. Y le metí un poco de stomp y me acompañan como instrumentos y elementos de cocina. Pero ¿cómo así que lo que va a aparecer en pantalla es hecho con tu voz? ¿Es una grabación previamente? Sí, es una grabación. Yo hice una grabación previamente y en la grabación me voy a acompañar yo mismo, pero en 3D, modelado en 3D, con mi versión digital. Todo lo hice previamente en un estudio. Todo lo grabé, cada cosa, cada instrumento lo hice canal por canal de grabación y pues ya luego encimo mi voz. Bueno, veamos. Quisiera darte, mi niña, un viaje a la luna. Todo aquello que anhelas pudiera ser. Y ser tu rayo de luz en la noche oscura. Que tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera mi corazón? Pero un carro nuevo voy a buscarte. Y verte siempre a la moda. París soy yo. Si por más que yo no quiera, es que no me alcanza. Aún debo aquella cartera de cristal de oro. Te doy mi Dios un beso en el atardecer. Y una canción que es como el agua del ver. Te doy mi pan y un niño que está por nacer. Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel.
Bueno, Daniel, te felicito. Es el tipo de actos que yo quiero ver en Colombia, tiene talento. Gracias. Eres un hombre creativo, recursivo, talentoso. Encuentras la música en todas partes y es verdaderamente un placer. Qué dicha tenerte acá. Lo que tú has hecho hoy realmente denota varias cosas. Un compromiso, una pasión, un conocimiento armónico, un conocimiento también tecnológico de alguna manera. Y yo aplaudo el trabajo que vi hoy. Muchas gracias. Si tú hubieras venido hoy solamente cantando, yo creo que muy seguramente hubieras pasado, porque tienes una linda voz. Pero convertiste esto realmente en un acto, en un show, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Gracias. Esto es un rotundo sí, sí de los tres. Un, dos, tres. Sí. Gracias, Colombia. Gracias a ti.